listos para esta final categoría infantil A. Toros Salvajes recibe a Potros AC de Toluca por el título de campeón en la infantil A, temporada 2019 en ONEFA. Todo listo para el inicio de esta final. Toros Salvajes da el kickoff. El equipo de Potros AC le toca recibir la primera serie ofensiva de la gran final. Salida se realizó 5 yardas atrás por un retraso de juego de Chapingo. En el regreso de kickoff tenemos a Potros en la yarda 38 desde el primer 10. A correr los Potros por el centro. Chapingo cerró espacios y no permitió el paso de ningún Potro. El pase es incompleto. Tercera y 9 para Potros. Pañuelo, el primero de la tarde, y vamos a ver en contra de quién es ese castigo en el campo, a quién se lo aplican. Amenaza con abrir el marcador en esta superior serie ofensiva. Y allá van por fuera al lado derecho. Está en el brinco. Pero está fuera del campo. Habrá tercera y gol en la yarda 4. Es buena la anotación, ¿no? Hay algo que señalar. El oficial de la marca confirma la anotación de Potros en esta superior serie ofensiva del encuentro. Van por el extra. Le cargan a la ofensiva. Y solamente se queda con 6 puntos Potros AC en este primer cuarto del encuentro final categoría infantil A ONEFA 2019. Por avanzar. El acarreo por el lado derecho. Lo tropiezan, sigue de pie, lo jalan y ya lo tumbaron. Pero el daño está hecho. Carrera de 27 yardas. Está del otro lado Toros Salvajes con primer 10. Chapingo respondiendo rápido a los puntos de Potros.
Aquí viene Toro Salvaje. Por el centro del campo consiguió una yarda. Coreback espera receptor. Soltó el envío. Se quedó corto el pase, a pesar de que el número 10 de Toro Salvaje se hace por regresar. La bola no la alcanza a levantar. Tercera oportunidad. Entra la defensiva. Soltó el pase, se atraviesa la defensiva. ¡Hay intercepción! Y hay primera y 10 ahora para Potros. Cerca de medio campo, yarda 40. Chapingo de repente muy bien y en segundos pierde la concentración de lo que está pasando en estos momentos. Es juego de campeonato, deben concentrarse en ello. Tercera oportunidad y largo para Potros. Buscan 12 yardas para primer y 10. Tercera oportunidad. Pase es incompleto. Pedían pase atrasado, pero no. El balón va hacia adelante, lo cual lo hace incompleto y entra cuarta oportunidad para Potros. Contra de Chapingo, les da tercera oportunidad y la esperanza de conseguir primero y 10 a Potros. Van por 6 yardas, van por tierra, pero Chapingo no cede terreno, no cede espacios, y tenemos cuarta oportunidad y mismas 6 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad. Equipos especiales de despeje. Se va a pedir recepción libre, más bien se quitan los jugadores de Chapingo. Y por ahí de la yarda 26. Tendremos primer 10 para Toro Salvaje. Acá está la cosa. ¿Dónde está qué? Carreras que hacen daño por parte de Chapingo. En esta ocasión, avance positivo para Chapingo de 5 yardas. Buscaremos las otras 5 en el segundo cuarto con tercera oportunidad. Así iniciaremos el segundo cuarto del encuentro de esta gran final categoría infantil A. Segundo cuarto del encuentro, pase completo, no. Se le cae de las manos al receptor y tendremos cuarta oportunidad de equipos especiales para Chapingo. Cuarta oportunidad, le bloquearon la patada y tenemos a Potros en primero y gol.
Son 13 puntos entonces para Potros AC, pero para Chapingo en este segundo cuarto del encuentro. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Pero va con un hombre de movimiento, colocándose como receptor por el lado derecho. Allá va a buscar que se desmarque. El pase es completo. Entre dos hombres pelearon la posesión. Y vamos a ver si es bola para Chapingo. Hay un castigo. Chief ilegal en contra de Texcoco. Así que Torito se va para atrás a repetir segunda oportunidad. Segunda y largo, 15 por avanzar, intenta por tierra, pero Potros frena el avance terrestre de Chapingo. Oportunidad, 10 por avanzar. Está escapando por el lado derecho. Deja Potros tratando de encerrar a Toros Salvajes y bueno, parece que lo va a conseguir un poco. Toros Salvajes sale con su ofensiva en la yarda 12. Hay un falso arranque en contra de Potros. Vamos a ver si se repite la patada o se aplica después de la patada. Buscando alguna opción al aire, esperando que se ajuste bien la ofensiva el pasador de Toros Salvajes. Prueba que levanta el balón, se escapa el corredor por el centro, sigue un bloqueo más, lo estorba a su propio compañero, lo empuja, pero a pesar de eso, con propios y extraños enfrente, consigue primer y 10. Primera oportunidad que se frena. Oiga, por acá salte. Ahí está, acá.
oportunidad. Y se la juega Chapingo, va por el primer y 10. Le faltaban 2 yardas. Y lo consigue Toros Salvajes. Mantiene la ofensiva en su poder. Esa recta final del cuarto cuarto. Allá va por el back, aguanta, pasa el pitch. Ahí va del lado derecho, aguanta los contactos. Vamos a ver si hay primero y 10. ¿Sí? Primero y 10, pero se acabó el tiempo. Nos vamos al descanso. Marcador Play Pro, 13 puntos para Potros AC, 0 para Toros Salvajes en esta final infantil A, temporada 2019 en ONEFA. Ahora. Para Chapingo en este inicio del tercer cuarto. Toros Salvajes con 13 puntos abajo en el marcador, inicia carrera el coreback tratando de poner puntos en este inicio de tercer cuarto para Toros Salvajes. Coreback busca el receptor. Cuarta oportunidad, engaño de patada, jugada sorpresa, está funcionando el engaño, se va a ir, vamos a ver si alcanzó la distancia, porque se sale del campo antes. 2 yardas le faltaron al pateador para encontrar el primer y 10. Oportunidad 10 por avanzar. Tras envenenar a Toros Salvajes, Potro regresa con la ofensiva en el tercer cuarto. Jugadas en serie. Se caen, se levantan. Sigue de pie, un corte al centro. Lo pesca la defensiva y hay otro primer y 10 para Potros. Hacen. Primera oportunidad 10 por avanzar. Entró la defensiva y capturó al corredor. Segunda oportunidad.
Coreback dejó al corredor. Pero era difícil pasar, tenía tres jugadores defensivos encima. Oportunidad para Toros Salvajes. Lleva a buscar el coreback, engaño con los corredores en la personal, una serie de cortes, pero tanto se tardó en avanzar que le dio tiempo de reaccionar a los defensivos y capturarlo en uno de los cortes. Cuarta oportunidad, se la juega Chapingo, va por el primero y 10 por la derecha y a ver si llegó. El oficial dice que se salió antes, así que es primero y 10, pero para Potros hace. Iniciamos cuarto el encuentro. Sigue con la ventaja el equipo de Toluca, 13-0 lo gana en el inicio del cuarto final categoría infantil A, temporada 2019 de UNEFA. Oportunidad, van por 3 yardas, pero le van a faltar pulgadas. Jugadas en serie para Potros, van por la carrera por el centro, consiguió el espacio. Acarreo de 6 yardas para Potros, que les da primero y 10. Va corriendo por el centro. Vamos a ver si esta carrera da otras 4 oportunidades más, ¿no? Vamos a tener que jugar segunda oportunidad buscando una yarda para el primero y 10. Van por esa yarda. Y de a poquito avanza el equipo de Potros con primeros y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Pase atrasado, la bola quedó libre y vamos a ver quién se queda con la posición. Reaccionó un par de jugadores de Potros. Finalmente va a ser para Chapingo, tiene la ofensiva en este cuarto. Todavía hay posibilidades para Toros Salvajes. Bueno, regresamos con la ofensiva, pero de Toros Salvajes, que van a correr por el centro del campo. No lo deja pasar la muralla verde y blanca de Toluca. Presionan al coreback. Soltó el pase y es incompleto. Ahora va a ir largo. Suelta el pase, es completo. Pero el defensivo, como estampilla, no se le separó nunca. Y ahí tenemos la captura del receptor con el primer y 10, pero para Potros hace.
oportunidad y 10 por avanzar. Va Potros por la derecha, frenado en aquella esquina. Oportunidad y se la va a jugar Potros. Aceno si va por el despeje y allá tratando de encajonar, problema para el fielder, dejó libre la bola, la dejó libre y la recupera Potros. Hace va a correr, va a correr, deja al corredor, era primero el gol, ganan una yarda, segundo y gol para Potros AC. Segunda y 9, coreback otra vez por tierra, jugadas que consumen tiempo, se ganan pocas o muchas yardas, el reloj sigue caminando y de conseguir un primero y 10 más, estaríamos hablando de un Potros AC campeón en infantil A, ahora en 2019. Segunda oportunidad. Tercera, se fue sin mucha ganancia. Cuarta oportunidad. Y van por el primer 10. Pase a la zona de anotación y es incompleto. Bien defendido ahí por este número 7 de Chapingo. Quien le dará primer 10 a Toros Salvajes en su yarda 15. Primera oportunidad, 10 por avanzar, rodilla al pasto. Formación victoria para Potros AC.